La conclusión más importante del encuentro binacional entre Colombia y Ecuador fue la reapertura completa de la frontera que comparten ambas naciones. Desde este viernes se habilitó el paso peatonal y de transporte de carga. Esos tres puntos, San Miguel, Mataji y Rumichaca, han sido los puntos de hermandad que tienen que estar hoy más vivos que nunca. Ya hemos pasado largos meses de espera, largos meses de angustia de la pandemia. Y hoy la reactivación económica, la reactivación del comercio y la reactivación de los flujos migratorios permanentes, limítrofes, es el aliciente más grande para nuestras sociedades. Esta reapertura se hará bajo estrictas normas de bioseguridad, incluyendo el intercambio de información epidemiológica y la petición del carnet de vacunación. Me parece un avance muy importante la unificación del certificado de vacunación para facilitar el ingreso de los ecuatorianos en Colombia y de los colombianos eh, en Ecuador. Los dos jefes de Estado también acordaron un trabajo conjunto para apoyar la reforma del sistema carcelario en Ecuador, que recibirá acompañamiento del IMPEC. Todo el apoyo de Colombia, todo para el fortalecimiento del sistema penitenciario. Querido presidente Duque, para agradecerte una vez más tu voluntad de cooperar en la repatriación de personas privadas de libertad, a fin de reducir el preocupante hacinamiento en los centros penitenciarios del Ecuador. La lucha contra grupos armados que delinquen en la frontera también fue un tema crucial. Las acciones de nuestras Fuerzas Armadas y de las policías están plenamente respaldadas por ambos gobiernos en su conjunto. Lazo además agradeció el trabajo del presidente Iván Duque para que Ecuador entre a la Alianza del Pacífico, proceso que esperan se dé el primer semestre del año 2022.